Hola chicos, iniciamos nuestro recorrido. Hoy nos vamos a dirigir a la Colonia Tovar y posterior a eso nos vamos al Junquito. Así que sin más, iniciemos. El día de hoy saldremos de la ciudad de Caracas y nos dirigimos a la Colonia Tovar, ubicada en el municipio Tovar del estado Aragua. Nuestra aventura inicia cuando contactamos en Instagram a la empresa de viajes y traslados Oboli, quienes tenían vigente una promoción de carnaval que por tan solo $6 nos llevaría a conocer a la Colonia Tovar y el Junquito. Uno de los aspectos importantes que deseo destacar de esta agencia es la organización, pues a pesar de que tenían diversos destinos, me enviaron un ticket sobre el autobús que correspondía, los asientos y los horarios en los que estaríamos en cada uno de los lugares dispuestos. Posterior a la hora de llegada pautada, la agencia no demoró más de 15 minutos antes de iniciar nuestro recorrido. El viaje duró un aproximado de 2 horas, partiendo desde la ciudad de Caracas hacia el estado Aragua, específicamente en el municipio Tovar, donde se encuentra la Colonia Tovar. El clima que podemos encontrar en este maravilloso lugar es templado, por lo que es recomendable utilizar vestimentas acordes para que puedas pasar un maravilloso día. En la colonia llueve aproximadamente la mitad del año, en intervalos muy variados, por lo que el ambiente suele ser fresco y húmedo. Su temperatura oscila entre los 10 grados centígrados y los 20 grados centígrados durante todo el año, lo que la hace ideal para planificar escapadas de fin de semana en cualquier época. De lunes a viernes, la Colonia Tovar es un tranquilo pueblo de montaña, ideal para relajarse y descansar, pero cada fin de semana se convierte en un centro turístico agitado y colorido. Miles de visitantes llegan a disfrutar de su clima, paisaje y gastronomía. En cuanto a su arquitectura, es típica alemana y es una de las primeras características que puedes notar al llegar a la Colonia Tovar. Te hace sentir que estás en un lugar único y diferente, y es por ese motivo que suele ser uno de los principales recuerdos y atractivos que las personas desean llevarse. Es normal ver a los visitantes aprovechar el estilo arquitectónico de sus plazas y calles para tomarse fotografías, y también es común que lo hagan frente a la fachada de edificios emblemáticos. Chicos, hemos llegado a la Colonia Tovar y lo interesante de todo es que esto es fundado por alemanes, ¿de acuerdo? Esto se fundó el 8 de abril de 1843 y fue con una avenida de inmigrantes alemanes que ellos se instauraron en este sitio y bueno, prácticamente ellos realizaron toda esta obra arquitectónica, se implantaron acá y bueno, hicieron vidas en este lugar. Así que vamos a iniciar este maravilloso recorrido. Sin más, iniciemos. En la Colonia Tovar también existe una tradición sobre la venta y realización de arte y artesanía en cerámica y madera. Esta práctica data de sus pobladores originales y se ha mantenido hasta la actualidad.
Al caminar por sus calles, se pueden apreciar desde vasijas y floreros de fina cerámica hasta carteles de madera tallada que van en sintonía con su arquitectura. Además, sus tiendas de recuerdo están repletas de obras de artesanía local como bufanda, gorros, hamacas, carteras, muñecas de trapo, adornos, llaveros y más. Hacia abajo, ya está la Plaza Bolívar. Allá es muy bonito por el día de hoy. Sacan muchos kioscos así como eso y comida y de todo. Gracias. Sí. Gracias. ¿Con quién tuve el gusto? Con Luis. Luis, todo un placer. ¿Cuál de hoy? ¿Esta? Esta. Pero guapa, gracias. Cuídense. En el centro histórico del pueblo se puede apreciar la arquitectura tradicional y es el núcleo de las actividades culturales. Allí se ubica la Plaza Bolívar, la Iglesia San Martín de Tours y algunas casas históricas y múltiples tiendas y restaurantes. La Plaza Codazzi fue fundada por los mismos pobladores en honor al fundador de la Colonia Tovar, Agustín Codazzi. En ella, las personas se sientan a disfrutar el clima y a degustar de los manjares que se pueden adquirir por todo el pueblo. Seis, nueve, ahorita por las nueve. Estas son las nueve, la A por tres. 11 y ahora 12. Falta una. La iglesia San Martín de Tours, en el centro de la ciudad, es una copia de la Endingen en Alemania. Los inmigrantes que la fundaron provenían de una zona montañosa vinícola del entonces Estado Independiente de Baden. La primera iglesia construida por los inmigrantes se funda en el poblado el 8 de abril de 1843. Estos colonos comienzan la construcción de la iglesia entre abril y agosto de ese año, que en principio sería una pequeña capilla con paredes de bahareque y techo de paja. Por anotaciones del sacerdote Alejandro Rocha, la iglesia ha pasado por varias remodelaciones, posterior a las modificaciones y arreglos que se hicieron en 1910, que se anexa a la construcción de la casa parroquial, y para el año 1915 y con posterioridad a la torre con madera y cemento, se alargó la nave y se construyeron las alas laterales. Su última remodelación fue en el año 1953. Junto a la iglesia está la llamada Capilla Grande, que fue construida a un lado de la Capilla Genuina. A diferencia de otras capillas, esta posee una estructura germánica con armadura de madera, típicos colores blanco y negro
con techo rojo que caracteriza las construcciones de la zona en la que se encuentra ubicada. Mira qué bonito este local, todo como muy típico. Tenemos empanadas, arepas, sándwiches, tenemos cachapas, perro caliente. Ay, buenísimo, claro que sí. Quería consumir, bueno, este es el traje típico de la Colonia Tovar, ¿verdad? ¿En qué consiste el traje típico? ¿Te más o menos sabes el de aquí? Bueno, en Alemania normalmente usan este traje también. Claro, este es diferente color, pero hay unos que usan negro y rojo, con su camisita blanca. Ay, buenísimo, estás muy bonita, me encanta. Puedes modelar un poquito con tu traje para que salga. Mira, muy bonito, de verdad que gracias, gracias. Voy a grabar un poquito el local, está muy bonito. La mezcla entre las culturas de Alemania y Venezuela está presente en todos los ámbitos de la vida local. Es normal ver a las personas utilizar vestimenta típica alemana, especialmente en restaurantes y espacios turísticos. También es muy común ver danzas tradicionales para difundir su cultura y agasajar a los visitantes. Ok, chicos, y aquí nos encontramos con el monumento de Agustín Codazzi, el coronel Agustín Codazzi, que fue el que negoció estas tierras, ¿verdad?, para que los extranjeros, los inmigrantes alemanes, se pudieran establecer acá. Un museo típico de acá, entonces vamos a ver qué nos ofrece. Venga. Bueno, la Colonia Tovar es un proyecto agrícola que se inicia a raíz de las guerras independentistas en Venezuela. Uno de los, digamos, de los fundadores o los pioneros en este tema, José Antonio Páez. Ahí trabajó Alexander Beni Alemán, Henry Rubio Alemán, Agustín Codazzi Italiano, que termina siendo el fundador de la Colonia Tovar, y mucha gente que trabajó en ese proyecto, dándole vida a un pueblo de origen cremano acá en la cordillera o a las montañas en la montaña del Codazzi. Se inicia y se le da vida a la Colonia Tovar el 8 de abril de 1843. Llegan ellos acá a donde se encuentran ustedes en este momento. El Museo de Historia y Artesanía de la Colonia Tovar fue creado con el propósito de resguardar el patrimonio archivo histórico de la ciudad por el profesor Néstor Rojas, oriundo de Upata, Estado Bolívar. Él vino como turista, le gustó la Colonia Tovar, se quedó y creó esta maravillosa obra que es el museo, muy visitado por turistas y los propios de acá. La Colonia Tovar está como dividida, como les comentaba antes, en dos centros. Arriba donde están los bancos, la parte comercial más que todo, está compuesta de abasto, tienda y algunos otros sitios que pueden visitar. Luego está bajo la plaza,
abajo en la plaza se concentra más que todo el mercadito que la gente busca mucho. Son los kiosqueros para ahí conseguir flores, frutas y algunas verduras frescas, por decirlo de una manera, las rojas fresas, las moras y bueno, van a conseguir mucho. Está el Hotel Selva Negra, que es uno de los pioneros como hotelería, la Casa Beni, la iglesia San Martín de Tours, el Café Mustang, bueno, que lo visiten, y algunos otros locales en la zona. Buenísimo, Carlos. Y este museo entonces como que resguarda un poco esas obras, ¿no? Esas obras que fueron como las pioneras de todo, la restauración del pueblo y lo que se vino con esas personas que vinieron, esos extranjeros que vinieron en su momento, ¿de acuerdo? Entonces son como esas piezas que se trajo. Claro, acá en el museo vas a encontrar primero los documentos, como es el caso de las contratas, que está en español y en alemán. Ahí observan los artículos o las normas de viaje para venir a Venezuela en la embarcación Clemen. Con ello venía Agustín Codazzi, era el encargado de traerlo, y es el, como les comenté, es el fundador de la colonia Tovar. Los documentos son copias, no podemos tener los originales acá. Algunos mapas que fueron traídos de Alemania por un alcalde que nos visitó para los 150 años de la colonia Helmut Eitevens. Y las piezas son todas originales, no hay réplica. No hay réplica. Las fotografías también son copias, porque eso no las podemos tener original. Y bueno, es como que el museo tiene un 95% de la colonia Tovar. Hay piezas de otros estados que están acá porque es un museo y se permitió traerla, como es el caso de la parte de la columna de un cocodrilo gigante y algunas otras cosas. Hay mucha artesanía. La colonia Tovar está relacionada con el tema artesano, aparte que es un pueblo artesano. Aquí antes de la colonia Tovar estaban los Panares y los Parariguá, una etnia en la zona de Potrero Perdido, y por eso hay mucha artesanía en el museo. Por eso se habla de historia y artesanía de la colonia Tovar. Entonces, bueno, yo les invito a que pasen a conocer el museo y a invitar a esa gente que visita la colonia Tovar, que nos venga a visitar. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por todo este abrebocas lo que es el museo. Entonces, chicos, vamos a dar ese recorrido y vamos a conocer un poco más del museo. Acompáñenme. El Museo de la Colonia Tovar está dedicado a la historia del pueblo desde su fundación hasta la actualidad. Funciona desde 1970 y se pueden ver fotografías, objetos y artesanía antigua. También hay bastante información sobre las primeras familias que llegaron al país y cómo levantaron el pueblo desde cero. La colonia Tovar es un pueblo fascinante por su historia, su rica cultura y sus atractivos turísticos. Pero esta hermosa población también esconde algunos datos curiosos e interesantes. Número 1. Tiene su propio idioma. Se llama alemán coloniero y es una variante con bastantes diferencias del alemán convencional. Como la lengua oficial es el español, este dialecto se ha ido perdiendo con el tiempo, ya que cada vez menos personas lo hablan. Sin embargo, se utilizan algunas ceremonias tradicionales y actualmente existe una iniciativa local para rescatarlo y preservarlo mediante el registro de su gramática y la promoción de su aprendizaje. Número 2. Tiene su propio himno. La colonia Tovar es la capital del municipio Tovar del estado Aragua, por lo que tiene su propio himno. La letra y música fue compuesta por el maestro Jairo Zuleta. Bueno,
Bueno, chicos, y de la mano nuestro amigo Carlos, él nos va a explicar un poquito esos lugares emblemáticos aquí en la Colonia Tovar, por si se animan a venir, entonces saben que deben de visitar. Carlos, todo tuyo. Bueno, aparte de, como ya les hablé, del Museo de Historia Artesanal de la Colonia Tovar, tenemos muchas empresas que han iniciado sus labores comerciales, pero están retiradas del centro. Por eso se ve mucho el tema de los tours, de la pulita, de los carros antiguos como las Power, ese tipo de Toyotas que están adaptados y hacen los tours, y algunos otros que se han ido sumando. Tenemos Chocolatico, tenemos embutidos Gunter, que tiene el récord Guinness de la salchicha más grande del mundo, tenemos Jardín de Flores Las Hortensias, tenemos cerveza Coloniera, Diversiones La Ballesta, vino Coloniero, La Casita del Árbol, Mi Cabrita. Tenemos también el museo de la cerveza que está en el Hotel Freiburg y algunos otros más. Entonces invitamos a que vengan a la Colonia Tovar, tienen mucho que hacer, dispongan de un poquito para hacer los tours que les va a encantar. Otro de los aspectos importantes a destacar es que la Colonia Tovar tiene su propio género musical. Se llama joropo coloniero y es una fusión entre el joropo central venezolano y la polca alemana. Se originó cuando se juntaron campesinos venezolanos que tocaban y bailaban joropo con los habitantes de la Colonia Tovar que tocaban y bailaban polca. Actualmente hay grupos de baile que organizan reuniones y exhibiciones de esta música. Aquí les dejo un poco de esta hermosa melodía. Si deseas quedarte en la Colonia Tovar, sus opciones de hospedaje, por ser un importante centro turístico, posee suficiente capacidad para albergar a sus visitantes. Hay hoteles grandes y pequeños, cabañas y posadas, con opciones para todo tipo de presupuesto. Algunos ofrecen servicios como masajes, tratamientos de spa y otras alternativas para la relación y el descanso. Su ubicación también es ventajosa porque hay alojamiento disponible tanto en el pueblo como en la tranquilidad de las montañas. A raíz del tema de las guerras independentistas en Venezuela, el agricultor venezolano, que era más que todos los llaneros, fueron reclutados para las guerras o se presentaron voluntariamente. De ahí sale como que cuando terminan las guerras o empiezan a finalizar, se creó el hábito del robo, el saqueo, la vida cómoda, los agricultores
venían agotados y no venían con ganas de trabajar. Gente que venía de un combate cansado. Claro. Entonces, sale la propuesta de hacer colonia Europa es en Venezuela. Se habla inclusive de 40.000 agricultores europeos. No tenían que ser alemanes. Pero el señor Alexander Beni, que se encuentra acá en esta fotografía, él sugiere hacerlo con alemanes porque él era amigo de los fundadores actuales, digamos, de la actualidad. Y les propone hacerlo con alemanes. Él tenía todos los contactos y ellos aceptan por ser amigo de ellos. Y por eso se dio tan rápido el tema de la colonia Tovar. Se da con alemanes por esa propuesta y se logra. Salieron 400 alemanes y 17 franceses en la primera, digamos, en primer lote de fundadores, que son los fundadores al final. Mueren algunos en la travesía, llegan 387 acá a la colonia Tovar. Los franceses se regresaron, por eso no figuran en la historia de la colonia Tovar. Y de ahí nace la colonia Tovar. Los fundadores de la colonia Tovar terminan fundando el Jarillo, que es municipio Guaycaipuro, estado Miranda. Y así tenemos también Turén, estado Portuguesa, que es una colonia entre alemanes y portugueses. Pero la colonia registrada hasta ahora es la colonia Tovar de ese proyecto. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Bueno, chicos, y verdaderamente este clima templado es divino, provoca venir a quedarse unos días, pasar unos días acá en la colonia Tovar. Qué lástima que el viaje tiene que terminar tan pronto, pero los invito a que recorran y conozcan este maravilloso lugar. Así que nos vemos en una próxima edición.